Hoy se reanudará su actividad. Hablamos del quirófano veterinario móvil en la Sociedad de Fomento Integración, citada en Espora Bis 3050 del barrio Albatros 20. Por su parte, en la fecha también retomará su labor la Comisión Asesora Honoraria del Discapacitado en el hall de la terminal de ómnibus de 9 a 11 horas. Continuamos hablando sobre la actividad que tuvo bomberos voluntarios en este fin de semana. Un incendio que aconteció el día domingo a las 15:50 horas en la estación, la ex estación de Colón y Urquiza. Escuchamos al integrante de bomberos voluntarios, Agustín Fernández. Sí, en horas de la media tarde del día de ayer nos convocó personal policial por un incendio en la ex estación de servicio que está en Urquiza y Colón. Cuando arribamos al lugar nos constatamos de un incendio declarado en un ambiente de aproximadamente 2x4. En el interior había residuos en general y había también un mueble de madera. Esto produjo que en el interior de todo el edificio se haya bastante humo. ¿Sí? Nosotros estuvimos trabajando, nos acomodamos a la tarea de extinción e intentamos ventilar el recinto lo más que pudimos. ¿Sí? Igualmente cuando nos retiramos quedó humeando un poco. ¿Fueron varias las dotaciones que tuvieron que asistir a ese lugar? Una sola dotación de 8 personas. ¿Y cuánto más o menos tardaron en poder apagar el fuego? Y estuvimos trabajando alrededor de una hora, nos llevó toda la tarea. Bueno, comentanos lo que se piensa de cómo se inició este fuego. Eso nosotros no lo podemos constatar, nosotros no nos dedicamos a la materia de investigación. ¿Se pudo observar nada extraño? ¿Por qué? Quizás ahí en el medio de la situación. No, y es un lugar abierto, ¿viste? No tiene acceso a cualquier persona. Por más que esté vallado, esté cercado de alguna forma, tiene acceso a cualquier persona. En el interior, bueno, se encontró también, había un colchón y demás elementos textiles. Así que no sabemos decir si en el interior vive alguien o no. Pero hay posibilidad que se haya iniciado, digamos, a propósito. ¿Hay una posibilidad? Siempre caben las... Sí, puede haber sido accidental o puede haber sido intencional.